La vicealcaldesa y candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, ha presentado en el barrio Dorriol la segunda propuesta de paseos comerciales para estimular e impulsar el comercio de proximidad. Y eso pasa por hacer actuaciones integrales que permitan generar ejes comerciales en todos los barrios. Eso va en la línea del modelo que estamos proyectando de ciudad. Nosotros queremos una ciudad que tenga muchos centros. Creemos en la ciudad policéntrica y es que cada barrio tenga su propio centro. Yo voy a importar a Terme a través de actuaciones de reurbanización, dinamización, movilidad y soporte económico en 11 barrios de Valencia. Esa ciudad de barrios de 15 minutos donde tenemos cerca de nuestra vivienda, de nuestro hogar. un centre de salut, un col·legi, una referència cultural, eh, espais públics, espais de ocios, però també espais comercials i espais de treball. Per què? Perquè és fundamental que en tots els barrios hagi la possibilitat de poder fer totes les teves compres, des de la compra d'alimentació, de, de roba, necessitats bàsiques o altre tipus eh de necessitat que tu tengas que cobrir. Així manifestada van manifestat representants de les associacions de veïns i comercials del barri de Riols. luego además y es por lo que nosotros además hoy estamos aquí en Orriols porque los ejes comerciales el comercio genera vida en los barrios genera rehabilitación y regeneración pocas cosas son más potentes para mejorar la seguridad y el espacio público compartido que ejes comerciales potentes y hoy estamos precisamente en Orriols porque Precisamente las entidades, eh, las entidades que aunan a los comercios hacen mucho por eh, la regeneración y rehabilitación de los barrios. Y Orgios tiene una importante eh, asociación de comerciantes que ha luchado junto con las distintas entidades vecinales y plataformas sociales y cívicas por la regeneración del barrio. Y lo queremos poner como ejemplo de lo que queremos para Valencia, de lo que queremos para el resto de barrios. La propuesta socialista contempla actuaciones en aquellos tres ámbitos. en base a la regeneració urbana, mesures eh, urbanístiques, mesures d'espai públic, mesures de mobilitat i mesures de promoció i dinamització del comerç. El Pla de Passejos Comercials incorpora millores en l'espai públic, un pla de mobilitat que els ajudi a facilitar el seu dia a dia i el seu treball, que fa que la gent pugui accedir en transport públic als seus comerços, però que, a més, tinga un ajuntament sensible que promocioni i potencie el comerç local. Proponemos mejoras urbanísticas en el entorno público, en las calles, en los espacios comerciales para facilitar y buscar esa identidad comercial, como con mejor mobiliario urbano con señalítica de los comercios, con reurbanización y mejora y ampliación del espacio público, con ampliación de las esferas, porque sabemos que espacios en donde son más fáciles de pasear, de andar, son espacios en donde se mueve mejor la actividad económica, mejora de la imagen urbana, precisamente hoy estamos también aquí en Orleos porque han hecho un, un importante esfuerzo de mejorar la imagen de sus comercios, con, eh, buscando un diseño urbano identitario eh, con las persianas, que pueden permitir buscar esa imagen uniforme ¿no? del espacio público y poder, por lo tanto, tener una identidad propia de barrio. Alguns dels barris en els que es pretén realitzar aquests passejos comercials estan localitzats en diferents barris com Benicalap, Torrefiel, Benimaclet, Morvedre, Noumoles, Patrais i Montolivet, entre d'altres.